a todos, ¿qué tal estáis? Aquí está Tatas en un día más, ya con el capítulo número 3 de Fahrenheit. Espero que os esté gustando la serie, la verdad que a mí me está gustando muchísimo, muchísimo, así que seguiré con ella. Es un juego, la verdad, que me llama mucho la atención, así que allá vamos. Hola, Tyler. Carla te anda buscando. Sí, ya lo sé, ya. Voy para allí ya. ¿Estás listo para la jubilación, tío? Estoy en ello. Joder, todo el mundo le pregunta lo mismo, pobre tío. Nadie lo quiere aquí, todo el mundo lo quiere fuera. Es por eso que le preguntan tanto por la jubilación, yo creo. Oh, que no me vea el otro, que le debo 100 pavos. Tyler, qué casualidad. El tipo que andaba buscando. Joder, le debo dinero, ¿eh? Mierda. ¿Te acuerdas de los 100 pavos que te presté hace 6 meses? Me gustaría que me los devolvieras lo antes posible. Sí, sí, como sí. Por ejemplo, ahora. ¿Qué tienes para pagar? Para pagarte la gana. Jeffrey, ¿crees en nuestro Señor Jesucristo? Porque Él sí cree en ti. Y desde las nubes te dice: el dinero no tiene valor. Vaya puto colgado. Lo que importa es el amor, colega. Muy gracioso, Tyler. Dame mis 100 pavos antes de que me cabré de verdad. Es que te parto la cara, ¿eh? Oye, hagamos un trato. Te echo un partido de baloncesto por 100 pavos. Si ganas, te doy 200 en el acto. Pero si pierdes, estamos en paz. Bueno, me parece correcto. ¿Me vas a dar 200 pavos si gano? Palabra de honor, tío. De acuerdo. Pero ni se te ocurra no pagarme si pierdes, porque... Recordamos que este tiene un balón de baloncesto en el despacho. Eso quiere decir que más o menos le gusta el básquet. Así que... Allá vamos. A ver qué me cuenta Carla. ¿No ha llegado aún la camarera? No tardará. Garrett tiene los resultados del laboratorio. ¿Nos vamos? Dejo el abrigo y te acompaño. Vale. Vale, te veo luego. Perfecto. Deja el abrigo ahí, la percha, y vamos con ella. Venga. Ahí está. El abrigo aquí. Perfecto. Y continuamos. Nos giramos y por aquí. Me hace gracia porque cuando se quita el abrigo, se quita el gorro también. Y cuando se lo pone, se pone el gorro directamente. Es gracioso. Cuanto menos. A ver qué me cuentan estos aquí. Bien, ¿por dónde quieres empezar? Cuchillo. ¿Qué encontraste en el cuchillo? Saqué huellas bastante claras. Encajaban con las del tenedor y el vaso de la mesa del sospechoso. Así que el asesino estaba sentado en esa mesa. ¿Algo en la hoja? Estoy en ello. Tenía sangre de la víctima. Pero lo raro es que también encontramos sangre del asesino. ¿Encontraste algo en la taza de café? Las únicas huellas eran de la camarera. Imposible, tío. La taza estaba medio vacía. Alguien tuvo que beber. ¿Había huellas en el libro que había debajo de la mesa? Sí, y encajan con las del tenedor y el vaso. ¿Y el cuchillo? Está claro que el libro era suyo. Parecía un libro bastante antiguo. Y tal vez saquemos algo más de él. ¿Y qué piensas de todo eso? Por ahora no mucho. Este caso no tiene sentido. Hay algo que no encaja. Claro que no tiene. No encaja la taza esa que no tiene huella. Por raros que andan sueltos hoy en día, ya nada tiene sentido. La mitad de las veces los asesinos no saben por qué lo hacen. El mundo se está volviendo... Efectivamente, eso pasa. Gracias por la ayuda, Garrett. Hasta luego. ¿Ahora qué hacemos? Ocúpate tú del retrato robot mientras yo voy a ver si el forense ha averiguado algo del cadáver. Vale, hasta luego. Okay. Antes de ir a ver al forense, al forense, me pasaré por mi mesa para bajarme el correo. Vale, vamos a tu mesa. Tu mesa está para el otro lado justo. Hola, Fran. Hola. Hola, Carla. ¿Duermes bien? No. Dormir es una pérdida de tiempo. Yo dormiré cuando me muera. Olololol. Esa es nuestra Carla. Yo dormiré cuando me muera, dice. Puta colgada. Vale, vamos a sentarnos y a mirar el correo, ha dicho. Perfecto. Me gusta que digan las cosas que piensan. Ordenador. Tenemos que ver nuestro correo, así que allá vamos. Correo electrónico. Nada, esto es spam. Siguiente. Hola. Siento no haberte informado desde hace tiempo. Desde hace tanto. He estado muy ocupado. Me pasaré por tu casa en cuanto pueda para contarte mis últimas aventuras. Muchos besos, Tommy. No sé quién coño será este tío, pero... Ya ha pasado antes. Kirsten. Lol. ¿Qué se supone que significa?
Ni idea. Vamos a buscar Kirsten. Ahí está. No lo he escrito yo, ¿eh? Se ha escrito solo. Pero vamos, estaba cantado que había que buscarlo. Expediente confidencial. Hola. Así que es un nombre asociado a un caso. Es una pena. Me habría gustado saber más. Ay, ¿no se puede entrar? ¿En serio? Pues vaya. Pues nada, vámonos de aquí. Venga. A ver al otro. Bueno, mira, ahora me toca con los dos hermanos, vale. Marcus y yo éramos inseparables. Manejo él es quien me cuidó cuando murieron nuestros padres. Nos separamos cuando él se ordenó sacerdote. Pero sigue siendo el único en quien confío. ¿Sacerdote, en serio? El único que creería que no tengo nada que ver. Me alegro de verte. Te echaba de menos. Mucho tiempo. 2 años. Dime qué ha pasado, Lucas. He matado a un hombre, Marcus. Lol. Ocurrió anoche en un restaurante. ¿Así sin vaselina ni nada, tío? Como si estuviese poseído en una especie de trance, como si fuese una marioneta. Veía lo que hacía, pero era incapaz de detenerme. Dios mío. No me lo puedo creer, Lucas. Dime que no fuiste tú. Tú no eres capaz de algo así. Muñecas. Y luego está esto. ¿Te has cortado las muñecas? Antes del asesinato me grabé estos símbolos en los brazos con el cuchillo. No sé si significan algo. Hostia, tío. Dime, ¿cómo se produjo exactamente el asesinato? Bien, anoche, después de trabajar, me metí en una cafetería para comer algo. Creo que estaba leyendo un libro en la mesa. Después de eso, todo está oscuro. No me acuerdo de nada, hasta que me encontré en el servicio con un cuchillo en la mano. Joder. Fue horrible. Te la han liado parda. ¿Habías bebido o tomado drogas? Ya sabes que no lo hago, Marcus. Testigo. ¿Hubo testigos? ¿Te vio alguien? No. Probablemente. Salí del restaurante como pude. Por lo visto, la policía aún no me ha identificado. Pero no tardarán en localizarme. ¿Poder? Tienes que saber algo más. Sé que parece una locura, pero desde después del asesinato tengo premoniciones. Ah, vale, vale. Cosas que aún no han sucedido. En el capítulo anterior predijo que iba a venir el policía antes de que llegara. Marcus, ¿qué se supone que tengo que hacer? Me conoces mejor que a nadie, Marcus. Ayúdame. Mira, Lucas. Estoy desconcertado. Esta historia es extrañísima. Mira, Lucas. Tal vez necesites ayuda profesional. Se sabe que la mayoría de las posesiones tienen problemas. Está diciendo que estoy loco, tío. Soy sacerdote, Lucas. Has acabado con una vida y eso es muy grave. Te he dicho que no fui yo, Marcus. Pese a todos estos años, nada ha cambiado. Nunca me prestas atención. Lucas. Joder. Por favor, no me pidas que elija entre mi fe. No soy un asesino, Marcus. Eres el único en quien puedo confiar. Te pido que me creas. Muy bien. Haré por ti todo lo posible, pero no puedo hacer nada que vaya en contra de mis creencias. Vale, hombre, vale. No te digo que vas. Mira, nada. Necesito más respuestas. Ya te llamaré. El callback. Toma. Lo necesitas más que yo. Un crucifijo. Marcus, sabes que no creo... Bien. Acéptalo, anda, acéptalo, que no te dan nada. Vidas más uno, ¡toma ya! ¡Vamos! No sé qué es eso de vidas, no sé para qué se usa, pero bueno. Por si acaso. Siempre está bien tener una más, ¿no? Así que, allá vamos. Uy, se cae el agua. Vale, tengo que ir a ayudarle. ¡Rápido! Antes de que pase, esto es una promoción. Se va a resbalar en el hielo. Tengo que detenerlo. ¿Corre? Pues corre. El poli del restaurante. Si no hago nada, el chaval va a morir. Si me muevo, el policía me reconocerá. ¿Qué hago? Está por el tío. Está por el tío. Ahí está. Vamos, 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 rápido, 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 rápido. Que te vas a acabar muriendo tú también, tío. Venga, arriba. Vamos. Tengo que volver arriba deprisa antes de que me quede sin aire.
aquí arriba. Rápido. Más rápido. ¿Tú que nos morimos? Madre mía, estaréis escuchando el clac, 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 pero yo lo siento, tengo que hacerlo rápido. Venga, arriba. Ahí está. Buen chico. Ahora sal tú. Ahí está, bien, 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 bien. Y todo esto antes de que llegue el poli, ¿no? ¿Estás bien, pichón? Uno, dos, tres. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. ¿Qué coño estoy haciendo? Dos, tres. Uno, dos, tres. Ah, vale, vale, vale. Uno, dos, tres. En realidad tienes que insuflar uno, ahora. Dos. Somete. Uno, dos. 20 repeticiones, 2 insuflaciones. Uf. Madre mía, lo he salvado, tío. Patrulla 324. Un chaval acaba de caerse al agua. Manden una ambulancia de inmediato. ¡Qué valor! El chaval habría muerto. Joder. Ese tipo es un héroe. Se tiró al agua helada para salvar al chico. El chaval no habría salido sin él. El policía me reconoció. Y ambos lo supimos. Cuesta saber por qué no me entregó. Porque eres buen tío. Salvado a otra. Para mí no cambió nada. La policía seguía buscándome. Pero cuando me marché del parque, sabía que podía volver a mirarme al espejo sin... Efectivamente, esto es un honor contigo mismo y tu conciencia, ¿sabes? Eso siempre está bien. LOL. Tyler, depósito de cadáveres, van con... Vale, vale, vale. Ahora con Carla. ¡Hala! Pobrecico. Depósito de cadáveres. 27 del 1. Allá vamos. Este de aquí que se me apareció en el espejo, tío, en el segundo episodio. Qué susto yo, eh. Bueno, ¿qué nos cuentas? Cuando quieras, eh. De acuerdo, vamos a empezar. Puede esperar fuera si lo prefiere. Nada, nada. Preferiría quedarme. Efectivamente. He estudiado algo de medicina y he visto cadáveres antes. He estudiado algo de medicina, güey. Esta pava que lo ha hecho todo, tío, con el cuento de que no duerme. Sin hematomas visibles en el cuerpo. Prepárate, vale. Dos uñas rotas en la mano derecha. Perfecto, lo he hecho perfecto. No vio al asesino hasta el último momento. No tuvo tiempo de forcejear. Directamente a tomar por el culo. Gran hematoma en la parte trasera del cráneo. Prepárate, me preparo, me preparo. Fractura del hueso occipital. Vale. Se rompió la cabeza al caer. Dilatación anormal de ambas pupilas. Bueno, genial. Sí, lo ¿por qué están dilatadas las pupilas? ¿Qué vio antes de morir? Tres heridas de cuchillo entre la tercera y la quinta costilla cerca del corazón. La hoja se hundió hasta el fondo. Buah. Parece que las puñaladas se dieron desde delante y de izquierda a derecha. Ahora saca que es diestro. El asesino era zurdo. Uy, casi. Una puñalada seccionó la aorta. Cuando ponen lo de prepárate, tengo que hacer con las teclas de dirección en la parte izquierda y con el tecla numérico en la derecha. Así que, por eso me callo, porque tengo que concentrarme. A través de las costillas para seccionar las arterias. Conciencia. ¿Cree que fue por casualidad? Es difícil saberlo. Las seguro probabilidades de seccionar las tres arterias principales del corazón con tres puñaladas fortuitas son muy escasas, pero no es algo imposible. ¿Cree que el asesino tenía conocimientos de anatomía? Es posible, pero no creo que esto lo hiciera alguien que comprendiera el funcionamiento de la anatomía humana. Para provocar una muerte así de lenta y dolorosa, hay que estar desquiciado. LOL. ¿Me dices tú que tienes un cerebro ahí puesto en un bote, tío? En una ocasión vi un caso similar. Hace mucho, creo que fue en los 90. Exactamente igual, tres puñaladas alrededor del corazón, cada una seccionando una... Y ahora dice Kirsten o algo así. En aquel momento me llamó la atención, me pregunté cómo era posible algo así.
Era, ¿cómo se llamaba? ¿Karsten o...? Kirsten, estaba claro. Algo para detective, chicos. ¿Kirsten? Sí, eso es, Kirsten. ¿Está al tanto de aquel caso? Aún no, pero no voy a tardar en estar... Efectivamente. Eres una crack, eres. Sencillamente. Vamos con Tyler a la comisaría ahora. Tendré que jugar el partido de fútbol, supongo. Adelante. Hola, detective. Hola, señora Morrison. Gracias por molestarse, Mary. Siéntese, por favor. Bueno, hacemos el retrato robot y acabamos el episodio por hoy. Ahora yo creo. Vamos a intentar elaborar un retrato robot del sospechoso que vio. Tenemos un programa informático que nos ayudará. Verá que es muy sencillo. Es una especie de videojuego. ¿Ha jugado alguna vez a un videojuego, señora Morrison? No. Da igual, lo hará bien. Lo más importante es tratar de recordar lo que ocurrió. Vale, vale. El programa cuenta con varios tipos de rasgos faciales. Tiene que irlos viendo hasta que se parezcan a los del hombre que vio. ¿Lo comprende? Sí. Vamos. Creo que sí. Que vamos a hacer un sim. Adelante. Ahora mismo. Vale, este. Buah, no me sé qué ojos tiene, tío. No sé cómo tiene el pelo el mío. Hostia, tío. Soy malísimo, ¿eh? Así casi, ¿o qué? Así, más o menos es este. ¿Y bien? ¿Ese es el rostro de la persona que vio? Sí, al menos es como lo recuerdo. No se parece nada. ¡LOL! Vamos a enviar esta foto a todos los aeropuertos. Pues a mí se me parece, tío. En serio, se parece bastante. Vamos a encontrarlo. Y usted cómprese un videojuego. Cómprate un videojuego que lo has hecho como el culo. Bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí, justo aquí. Espero que os haya gustado, como siempre. Like, favoritos, me gusta. Suscribiros si no lo estáis. Y hasta la próxima. Hey, se me había olvidado deciros que también podéis darle los links que tenéis aquí en la pantalla, tanto para el vídeo anterior de esta misma serie como para un vídeo aleatorio. Así que, aún tenéis tiempo.